con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, precios bajos siempre. Lipigas, el gas de los angolinos. Presentamos Hora de Noticias, edición central. Hombre muere tras ser atropellado en la ruta que une Angol con Collipulli la noche de este domingo 22 de febrero. Exitosa resultó la versión número 11 del Festival del Tomate en la localidad de Santa Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias, las informaciones que prepara nuestro departamento de prensa aquí en Canal 5 Televisión. Comenzamos de inmediato con el detalle de ellas. Un peatón murió tras ser atropellado en la ruta que une Angol con Collipulli la noche de este domingo 22 de febrero, pasada las 23 horas 11 de la noche. Un camión que transportaba tomates impactó violentamente con el peatón que transitaba por un costado del camino. La CIA de Carabineros de Cautín trabajó en el lugar del accidente. Un peatón falleció la noche del domingo 22 de febrero tras haber sido atropellado por un camión que transportaba tomates en la comuna de Angol. El trágico accidente ocurrió pasadas las 23 horas en el kilómetro 10 de la ruta 182 que une Angol con Collipulli. El accidente se habría desencadenado cuando el fallecido, identificado como José Mario Silva González, domiciliado en Collipulli, caminaba en dirección al poniente y fue arrollado por el camión Chevrolet placa patente YJ9639 en las cercanías de la empresa de áridos Socoar. Al lugar debió acudir personal de la primera comisaría de Angol, quienes realizaron las primeras indagaciones en el sitio del suceso. Sí, efectivamente, al nivel 133 de emergencia de Carabineros, de un comunicado anónimo, informó que una persona en estado de ebriedad transitaba por la ruta 182 a la altura del kilómetro 10, ¿cierto? El cual, al personal policial, al llegar al lugar de los hechos, se pudo verificar que se encontraba atendida una persona en la calzada sin riesgos vitales, el cual había sido atropellado por un camión tres cuartos, un camión menor, donde el conductor del camión lo hacía con la totalidad de la documentación al día y en normal estado de temperancia. En tanto, el peatón se encontraba bajo la influencia del alcohol. Efectivamente, él transitaba por la calzada zigzagueando, motivo por el cual fue atropellado por el camión menor. Sí, efectivamente, se constituyó personal especializado de la CIA de Cautín para verificar las pericias del hecho. Hay que tratar de evitar este tipo de hecho. Fue un hecho aislado debido a que el peatón estaba bajo la influencia del alcohol transitando por la calzada, en circunstancia que es una ruta transitable por flujo vehicular, camiones, etcétera, y donde no existe luz artificial. De este hecho fue informado el fiscal de turno, quien instruyó a la CIAT de Carabineros de Cautín para iniciar la investigación del fatal atropello. Asimismo, concurrió personal del Servicio Médico Legal para trasladar el cuerpo del fallecido e iniciar exámenes tanatológicos de rigor. El conductor del camión, en tanto, quedó detenido mientras se investiga su grado de responsabilidad en el accidente. Noticias e informaciones que vamos revisando a través de Canal 5 Televisión. Exitosa resultó la 11ª versión del Festival del Tomate el domingo 22 en la Escuela de Santa Elena, ubicada a 20 kilómetros al este de Angol, camino a Collipulli. En este tradicional evento se realizan diversas actividades criollas, gastronomía relacionada con el tomate, además de la música y las danzas tradicionales de nuestra tierra. Una nueva y atractiva versión del Festival del Tomate se llevó a cabo el domingo 22 de febrero en el sector Santa Elena, en la zona rural de Angol. Desde tempranas horas comenzaron a llegar los visitantes al lugar con deseos de escuchar música chilena, degustar platos especiales y disfrutar de un día diferente en un ambiente caracterizado por el espíritu típico y cordial que le brinda el entorno rural de la comuna de Angol. La tradicional y esperada fiesta del campo chileno, la cual se celebra la buena cosecha del tomate angolino, es organizada por la Junta de Vecinos del sector Santa Elena, liderados por Juan Ramírez, presidente de la agrupación. Me ha parecido bien hasta el momento. Creo yo de que tenemos un buen marco de público y de parte de las autoridades también muy conforme. Creo que me faltó mencionar
la presencia de la señorita Mónica, que ella reemplaza al señor alcalde. Pido las disculpas al caso por no lo hecho, pero de todas maneras igual contento y a todas las autoridades presentes. ¿Qué le ha parecido la convocatoria nuevamente a esta actividad importante? Bastante gente en lo que es este festival. Sí, es muy importante que ellos, de todos los vecinos, la gente, el público en general, y es bueno que asistan para que se logren de interiorizarse en cuanto a lo que es el tomate. Es bueno saber los aportes que nos da, digamos, este fruto, que es tan deseado por todo Chile y también de los que nos visitan del extranjero también, que es un producto muy, muy bueno. Como lo decía yo en mi intervención, además este es un lugar emblemático. Santa Elena es muy representativo de lo que es el valle de nuestra comuna de Angol. Y este ya es el 13º Festival del Tomate. La importancia que tiene rescatar, tal vez si la fruta más famosa y la que mayor prestigio nos ha dado a lo largo y ancho de Chile, nuestro tomate. El tomate angolino es y ha sido nuestra carta de presentación. De manera que cuidarlo, organizarse, relevar la importancia que tiene como actividad económica, productiva, y además dar la oportunidad para que en este sector la gente se junte, podamos venirlo de la ciudad a disfrutar de rica comida, de rica y sobre todo bebida, y también sobre todo, como decía, de la amistad que entrega siempre el campesino. Sí, bueno, acostumbramos normalmente en estos festivales, que además tienen la característica de ser folclórico, pegarnos un piecito de cueca por lo menos para realmente sentirnos chilenos, sentirnos partícipes de todo lo que significa el esfuerzo, el trabajo de esta gente que, por supuesto, cada vez que cultiva el tomate le entrega justamente ese cariño, ese esfuerzo, esa responsabilidad que permite que este alimento tan necesario llegue a la mesa de todos los chilenos. Hoy día felicitar a la organización, felicitar por supuesto también a todos los que de una u otra manera permiten que esta actividad se desarrolle. Participar de esta actividad del 13º Festival del Tomate, la verdad que tiene financiamiento regional. Tuvimos un rol muy importante en la adjudicación de este proyecto, de tal manera de que era un deber moral estar hoy día acá, acompañar a la directiva, acompañar a toda la gente de Santa Elena que están en los diferentes, están trabajando, y a todo el público que hoy día con su masiva presencia ha respaldado una vez más este festival de un producto tan importante para la comuna de Angol como es el tomate. Y en otro ámbito de la información, la gobernadora de Malleco, Andrea Parra, se refirió al traslado de algunos servicios que ya están operativos en dependencias del nuevo edificio gubernamental ubicado en calle Lautaro, frente a la Plaza Las Siete Fundaciones de Angol. Además, señaló que se está esperando las conexiones telefónicas y de Internet para que servicios tales como la misma gobernación ya comiencen a operar en el nuevo edificio. Bueno, ya hay servicios que se han trasladado en la medida, ¿no es cierto?, en que han podido agilizar la contratación de los servicios de telefonía e internet. Tenemos entendido que hasta la fecha tenemos 4 servicios ya laborando en las dependencias nuevas, que son el registro civil, correo, FONASA y Serviu. Aún faltan por lo menos 4 servicios que se trasladen: Cercotec, FOSI, la propia gobernación, el servicio de impuestos internos y tesorería. Pero yo creo que el traslado lo vamos a hacer en los próximos días, en la medida, ¿no es cierto?, que nos hagan las instalaciones de las redes telefónicas. Nosotros estamos listos para el traslado, estamos esperando solo que nos hagan la instalación de las líneas telefónicas, porque usted comprenderá que estar incomunicado en un servicio como este es un poco complejo. Así que solamente estamos esperando el proceso de instalación, y apenas este se haga, nosotros nos trasladamos inmediatamente. Estamos así a través de Canal 5 Televisión, revisando noticias, revisando informaciones para ustedes. Juan García Zarzar, director del Departamento Municipal de Angol, señaló que el inicio de clases para los alumnos pertenecientes a los colegios educacionales municipalizados será el día lunes 2 de marzo. Además, se refirió al trabajo que están realizando varias entidades educativas en relación a las presentaciones de sus fachadas. Mira, el comienzo de clase con los colegios municipales parte el lunes, el próximo lunes, se inician las clases en todos los establecimientos municipales de Angol, y los profesores asisten a clase el día miércoles. El miércoles llegan los profesores a cumplir sus labores pedagógicas y haciendo la iniciación del año escolar. ¿Cómo ha estado lo que es el almacenamiento? ¿Vimos colegios que están siendo remodelados?
hay tres colegios en este momento que están siendo remodelados: el Centro Integrado de Adultos, el Liceo Enrique Balazar Coteró y el Liceo Comercial Armando Bravo Bravo. Esos tres colegios están siendo remodelados con pintura, estamos pintando todas sus fachadas de esos colegios. ¿Cómo se ve el año escolar para este año? En este momento el año escolar se ve en buenas condiciones, yo creo que vamos a mantener la matrícula del año pasado. Yo creo que estamos dando algunos pasos bastante considerables en educación, es decir que a mediados de año pensamos en llegarle algún mobiliario a todos los establecimientos educacionales. Esas son algunas de las novedades que tenemos y me gusta hablar cuando las novedades son concretas. También faltaría en el plan de pintura que se va a pintar el colegio Diego Toledo Urrutia un poco más adelante y que serían los cuatro colegios que va a pintar el Ministerio de Educación. Y en otro ámbito de la información, Pedro Sepúlveda Malik, director del colegio Diego Toledo Urrutia, a propósito del nuevo año escolar que comienza este 2 de marzo, dio a conocer también que se están efectuando remodelaciones a dicho establecimiento educacional, entre otros temas que a continuación se detalla. Bueno, nosotros estamos en pleno término de algunas faenas de remodelación en el colegio, así que no podríamos decir que estamos como qué, pero tenemos toda esta semana para dejarlo en condiciones de poder empezar y darle la recepción que nuestros niños, nuestros padres se merecen. Así es que estamos muy esperanzados en que las obras que se están realizando están quedando muy bonitas, pero tenemos que hacer todo un aseo del colegio general, así que estamos en eso hoy día. También como colegio, los equipos multidisciplinarios, su establecimiento educacional también funcionan para el beneficio de todos los alumnos que llegan a su colegio. Bueno, nosotros afortunadamente tenemos un tremendo equipo multidisciplinario, como usted bien lo dice, y ellos obviamente empiezan hoy día sus funciones, porque pertenecen al grupo de los asistentes de la educación y todos los asistentes, al menos de nuestro colegio, empezaron a trabajar hoy día 23. ¿Nos podríamos mencionar un poquito más, a grosso modo, la función de cada uno de los equipos multidisciplinarios, ya sea psicólogo? ¿En qué benefician a los alumnos? Bueno, a ver, nosotros tenemos un colegio de clase media-baja y obviamente tenemos muchas necesidades en el ámbito social, en el ámbito psicológico, en el ámbito pedagógico, y tenemos especialistas por cada uno de aquellos ámbitos en que los niños requieren de refuerzos para poder nivelar sus competencias y desarrollar sus aplicaciones para poder aprender en el ritmo de los niños que no necesitan. Nosotros tenemos un tremendo equipo PIE, porque tenemos mucha necesidad educativa especiales y queremos aportar para que esos niños puedan lograr el mismo nivel que el resto y tener éxito en sus estudios. ¿Y se logra? Sí, se logra. Nosotros, bueno, la prueba está que nuestro colegio le va académicamente muy bien a nivel regional y acá en Angol tenemos bastante éxito, debemos ser uno primero o segundo colegio en rendimiento. Y sí, se trabaja muy bien. Tenemos muy buenos profesionales y apoyan efectivamente a la familia y a los niños en forma individual. Así que todo listo y dispuesto. Todo listo y dispuesto y con muchas ganas y ojalá se cumplan nuestras metas. Somos muy expectantes de ello. Somos bastante ambiciosos en lo que perseguimos, así que creemos que con el esfuerzo de todos y cada uno poder lograr lo que nos hemos propuesto para el año 2015. Y desde ya agradecerle a la familia, a la comunidad angolina de confiar en la educación que entrega el Colegio Diego W. Urrutia y agradecerles por el aumento de matrícula que hemos tenido este año. Y gracias por ello, porque la verdad es que eso habla bien del colegio en su generalidad y también destacar un poco el gran apoyo que hemos recibido de nuestro DEM porque, y nuestro alcalde también, porque si ellos no nos aprueba lo que nosotros imaginamos que debe ser nuestra escuela, también nos mermaría un poco nuestros logros. Y el fin de semana se realizó un concierto de alto nivel en el Centro Cultural. El municipio, a través de su área cultural y el marco de la campaña Un Piano para Angol, recibió la visita y presentación de dos destacados concertistas chilenos que vienen desde Polonia. José Nova Zapata, director subrogante del área cultural municipal, nos entrega detalles acerca de esta actividad. Bueno, el sábado
se hizo un concierto que fue el punto de partida de la campaña Un Piano para Angol. Tuvimos la participación de dos músicos de alto nivel académico, quienes están sacando un doctorado y un magíster en la Universidad Musical Frédéric Chopin de Varsovia. Ellos son don Alexandro Jusacos, pianista, que él está haciendo el doctorado, y la señorita Ivanka Milosevic, que es violinista y está sacando el magíster en violín en esa universidad musical. Y en ese contexto es que ellos trajeron un piano de estudio para que este fuera el puntapié inicial de la campaña Un Piano para Angol, porque se pretende con esta campaña que Angol adquiera un piano de cola, un piano de concierto, para que esté acá en este centro cultural y se pueda atraer a grandes músicos como ellos, como también darle la oportunidad a los niños y jóvenes interesados en aprender este instrumento y a interpretarlo frente al público. También participaron, a modo de teloneros, cuatro músicos angolinos, cuatro jóvenes que son parte de la Escuela Municipal de Arte. Son ellos un cuarteto de cuerda que integró la señorita Valeria Nova, don Luis Felipe Urrutia, Angie Toledo y Mirta Toledo. Ellos tocaron dos piezas en cuarteto de cuerda antes de que participaran los pianistas, los músicos venidos de Polonia. En nuestra Escuela Municipal de Arte nosotros impartimos la clase de piano, el taller de piano. Así que tenemos varios niños que están en condiciones ya de tocar frente a público. Así que esto está muy, muy adecuado a lo que estamos haciendo en la Escuela Municipal de Arte. Destacando más noticias aquí en Canal 5 Televisión. El sábado 21 de febrero, en el sector de La Vega de nuestra ciudad, autoridades lanzaron la campaña Denuncia Seguro, un programa de gobierno que busca contribuir a la reducción de la delincuencia y la victimización, gracias a la información delictual que entrega precisamente la misma ciudadanía de forma anónima, ayudando de esta forma a generar una cultura de participación ciudadana en el control del delito. Hoy día estamos trabajando con las policías, Carabineros, PDI y la Municipalidad de Angol en un programa de gobierno que se llama Denuncia Seguro, que tiene por objeto que los vecinos que sean espectadores de algún delito que se cometa en la población en todo ámbito de acción, por ejemplo, drogas, lesiones, robos, hurtos, riña, pueda denunciar en forma segura a un número telefónico donde no se va a registrar la identidad ni el número del cual están llamando. Y las policías van a tener un acceso más rápido y eficaz a la sanción, ¿cierto?, de estos delitos, en el sentido de entregarle toda esta información al Ministerio Público. Este programa, ¿cierto?, viene desarrollándose desde hace varios años a la fecha, y en el año 2014 se recibieron más de 13.000 llamadas con respecto a denunciar en forma segura estos delitos. La población puede llamar al número 600-400-0101 las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y el objeto, como ya les decía, efectivamente es que la persona en forma anónima pueda realizar estas denuncias de los delitos para los efectos de brindar mayor eficacia a la justicia, para ponerla a disposición del Ministerio Público los antecedentes correspondientes. Así que en ese sentido estamos hoy día entregando estos volantes, esta folletería, que están marcados dentro del programa Seguridad para Todos, que es un programa de gobierno a nivel nacional, y a fin de dar a conocer esta nueva alternativa que hay para denunciar. Bueno, de las denuncias que recibe Carabineros, obviamente que se hacen o se dirigen al Ministerio Público para que el Ministerio Público realice los cursos de acción que están dentro de su ámbito. Yo quisiera señalar la importancia de este sistema en el sentido de que es una posibilidad adicional que tienen todos los ciudadanos, no tan solo de denunciar a través de Carabineros, la Policía de Investigaciones o ante el Ministerio Público directamente, sino que también poner estos antecedentes de manera anónima, pero también responsable, ¿cierto?, con la finalidad de que las personas, nuestros vecinos, puedan dar cuenta, puedan poner en conocimiento de las autoridades situaciones irregulares y especialmente aquellas que constituyen delito. Muchas veces nos quejamos y criticamos de que no tenemos tiempo, de que no podemos hacerlo, de que en realidad no queremos. Esta es una muy buena oportunidad y un muy buen mecanismo como para poder denunciar situaciones que son irregulares.
Lo que sí hago un llamado, que salgan en forma responsable y en forma, digamos, aportando el máximo antecedentes con la finalidad de que se puedan adoptar los cursos de acción más adecuados. Bueno, este es un programa que lleva bastantes años. La verdad es que hemos tenido bastante buenos resultados, no solo a nivel local, sino que a nivel nacional, respecto de la participación que ha tenido la ciudadanía en denunciar hechos que han llegado a su conocimiento. Permanentemente se efectúan derivaciones de los llamados, ¿no es cierto?, a las unidades policiales del país con la finalidad de dar respuesta eficiente a los requerimientos que tiene la ciudadanía. Bueno, sin duda que los registros que se tienen a través de estos programas dan cuenta que la ciudadanía tiene deseo de denunciar y así lo manifiesta. Por lo tanto, podríamos decir que desde ese punto de vista hay una confianza, ¿no es cierto?, en las instituciones policiales y de gobierno con la finalidad de que se le dé respuesta, ¿no es cierto?, a los requerimientos que tienen sobre delincuencia. Llegamos al término de estas noticias. Gracias por vuestra sintonía y la invitación para que usted se acompañe de Canal 5 Televisión. Es todo, gracias. Con el alto auspicio de Lipigas, el gas de los angolinos. Supermercado La Herradura, precios bajos siempre. Hemos presentado Hora de Noticias, Edición Central.